Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021 y estas son las noticias. A un año de que se confirmaran los dos primeros positivos a COVID-19 en la entidad, Hidalgo acumula más de 35.800 contagios y 5.661 muertes. Además, el estado ha enfrentado tres repuntes en el número de casos que han puesto en riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud. El cierre permanente de empresas y la pérdida de empleos formales son algunas de las consecuencias de las medidas restrictivas implementadas para evitar la propagación del COVID-19 y de la crisis económica causada por la pandemia, que comenzó el 19 de marzo del año pasado en la entidad. Sin incidentes ni contratiempos, transcurrió el segundo día de la jornada de vacunación contra el coronavirus COVID-19 a personas de más de 60 años de edad en Mineral de la Reforma. De acuerdo con la Delegación en Hidalgo de Programas para el Bienestar, este jueves fueron aplicadas 4.395 dosis del biológico, en La Providencia 1.140, en La Calera 700, en Tulipanes 1.580 y en Campestre 975. Hemos visto llorar a la gente al recibir la vacuna, afirmó María Antonieta Muñiz Godínez, subsecretaria de la Jurisdicción Sanitaria de Pachuca, de la Secretaría de Salud de Hidalgo. En entrevista con Criterio, la médica afirmó que los días de vacunación contra COVID-19 han sido extenuantes, pero servir a las personas de la tercera edad es un privilegio. Militantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional localizaron en la sede del partido estatal una bodega llena de propaganda correspondiente a las elecciones municipales pasadas, la cual no fue repartida entre los candidatos. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Y recuerden, usen cubrebocas y gel antibacterial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.